persuadido de este gran hombre, pero dice el apóstol Pedro que hay que presentar defensas. Aleluya. Sí, entonces voy a invitar a los hermanos los días miércoles que tenemos aquí estudio de la palabra del Señor, que puedan, que vengan, porque hay que presentar defensas. Amén, amén, amén. Amén, sí. Entonces, lo que creemos está bien, pero cuando alguien demande lo que usted cree que defender. Amén. Gloria al nombre del Señor. Invito a abrir la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Amén. Amén. Primera de Pedro 2:21. Vamos a leer este solo versículo, hermanos. Sencillo pero contundente. Amén. ¿Tienen todos? Vamos a leerlo una sola voz. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Otra vez. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dando una alabanza al Señor, hermano. Póngase cómodo. Gloria al nombre de Dios. Saben que Jesús es nuestro modelo. Amén. 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 Dice la Biblia que había un rey llamado Asa. De la tribu de Judá. Mi Judá. Este rey había heredado de su padre el trono. Pero su padre no fue bien delante de Dios. El 80% de los reyes de Israel fueron malos reyes. No hicieron lo que a Dios le agradaba. Pero Asa hizo lo que le agradó a Dios. Dice que cuando llegó al poder, quitó los lugares altos. Quitó los ídolos de cera. Quitó los sacrificios de los ídolos. Limpió la casa del Señor. Limpió las ciudades. Con sación honró a Dios. Colocando a Dios como lo que Él es, el Rey. Amén. Como Sheol, Melech. Amén. 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 Y lo glorificó en eso. Y estaban contentos todos los sacerdotes del templo con él. Pero porque era un hombre que había restituido el temor a Dios. Pero Asa, una vez se fue a presentar batalla con el rey de Etiopía llamado Sera. Yo me quedo allá en mi camino la Melech de Etiopía, Sera. Y él tenía 1,000,000 de soldados. Allá lo 1,000,000 jayalim. Y 300 carros. De Shlomo de Javim. Y el ejército de Asa no pasaba los 300,000. La Saad de Asa lo haya lo yo terminé Shlomo de Elef. Pero como él había agradado a Dios, Dios le dio la victoria. Y venció al 1,000,000 de ejércitos. Amén. Amén. Pero como Cristo es nuestro modelo. Amén. Hubo un momento en que el modelo que él venía trayendo se rompió. Y venía otra batalla. Entonces acudió a otro rey y su alianza con él, Abenadab. Y Melech Had, Ayubeaja.
Se le olvidó que Dios le había dado la victoria. Que es Dios quien da la ganancia en las batallas. Hizo alianza con Ben-Hadad. Después enfermó de los pies. Y se le olvidó el camino a Dios. No acudió a Dios, sino que acudió a los médicos. Y dice en la Biblia que murió de esa enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el modelo es Cristo, y más modelo es Yeshua, no lo podemos romper. Hay que seguir en ese modelo. Amén. No lo podemos romper. Porque entonces el final no será el que esperamos. Y nuestro modelo es el Señor Jesús. Amén. Él es el que llena con el Espíritu Santo. Hay otra historia. Y es historia. La historia de Eliseo y Elías. La historia de Eliseo y Elías. No sé si usted se acuerda cómo le fue a transmitir la autoridad Elías y Eliseo. Aquí ya lo predicamos. Pero bajo otra óptica. Hoy sobre la óptica del modelo de Jesús. Escogido Eliseo para ser transmisor de la unción. ¿Usted quiere el Espíritu Santo? Entonces alguien tiene que dártelo. Amén. Alguien te lo tiene que dar. Eliseo necesitaba ser lleno del poder del Espíritu. Alguien se lo tenía que dar. Y este era Elías. Pero Elías le dijo: ahora Elías amarlo. Pídele lo que te quieras que te dé y te será hecho. El Señor ha dicho: pídeme el Espíritu Santo y te lo daré. Yeshua amar, te vaqués, venite. Amén. Elías le dijo a Eliseo: pídeme lo que quieras que te dé y te será hecho. Elías amar de Eliseo, te vaqués, más se vale, venite. Aleluya. Si hay una oferta de esta, significa que no hay límite. Pídeme lo que quieras y te será hecho. Y Eliseo le dijo: dame una doble porción de tu espíritu. Ahí espíritu está con E minúscula. No se refiere al Espíritu Santo, sino al Espíritu de Elías. Si hubiera dicho el del Espíritu de Dios, pero cómo darle lo que él tenía. Cada uno de nosotros es único. Amén. Cada quien adora a Dios a su manera. Amén. Pero yo no lo puedo hacer como ninguno de ustedes. Ni ustedes como ninguno de los que estamos aquí. Aleluya, pero sí podemos pedir algo en común aquí. Y es el Espíritu Santo que es para todos. Amén. Y entonces Elías dijo: dura cosa me has pedido. Difícil. Elías amar, Elías amar, tapar, meot cachet, se más está me va a quejar. Aleluya. Aleluya. Pero le puse una señal. Si ves cuando yo me fuere, te será hecho. Jesucristo dijo: es necesario y os conviene que yo me vaya. Porque si yo me fuere, vendrá sobre vosotros el Consolador. Amén. Amén. Alabanzas a Dios. Aleluya.
Pero cuando uno piensa en Cristo, אבל כשחושבים על ישוע, no se le debe olvidar lo que es su vida. אנחנו לא יכולים לשכוח מה זה החיים שלו. Su muerte. מה זה המוות שלו. Su sepultura. מה זה הקבר שלו. Y resurrección. ומה זה החיים בישוע. Ese es el fundamento del Evangelio. זה הבסיס של ברית החדשה. Vida. חיים. Muerte. מוות. Sepultura. קבר. Resurrección. חיים. Y ascensión. Amén, amén. Ese es el Evangelio. Amén. Y eso es lo que cada uno de nosotros va a recibir de Dios. Amén. Y es lo que tiene que hacer para tener unción. Amén. ¿Están comprendiendo, hermanos? Amén. Le dice Elías a Eliseo, vamos. Amar Eliao de Elishao y le pone le. Lo lleva a Gilgal. Uloque a Joto de Gilgal. Si alguien se acuerda qué pasó en Gilgal. Y Micho Soger más allá de Gilgal. No se le olvida que aquí lo predicamos. Altishka Shopo y Manonse. Allí cesó el maná. Ya me lo he hablado usted de esta maná. Allí cesó la nube. La columna de fuego. Celebraron la primera Pascua. Cesaron las señales. Lo que quiere decir que Israel iba a andar ahora por fe. Porque todos los prodigios que estaban acostumbrados a ver iban a cesar. Amén. Para uno conocer este evangelio, lo primero que tiene que hacer es morir. Amén. Si no hay un arrepentimiento, no hay muerte. Amén. Para Eliseo fue Gilgal. Para nosotros es la muerte. Así como Cristo murió, nosotros también. Porque vamos hacia la unción. Amén. Esto no es soplando botellas, hermano. Lo que estaba haciendo Elías con Eliseo no era fácil. Transmitirle la autoridad. La tetro en la coa. Era la historia de Israel. Es la historia de Israel. Era lo que había pasado. Se mache el karama, hermano. Era lo que estaba pasando. Se mache el karama, hermano. Y lo que iba a pasar. Se mache el karama y ébate. Él como profeta le transmite la historia en su corazón, en su espíritu, porque está convirtiendo un hombre que era un campesino en un hombre de poder y autoridad. Esto no es fácil. Vamos a agarrar a un pecador. Y el Señor Jesucristo, quien siendo el Rey de la Gloria, se manifiesta en carne y va a la cruz y muere para que usted y yo tengamos vida. No es fácil. Amén. Por eso, si quiere conocer este Evangelio, tenemos que morir. Amén. En Gilgal mueren las señales. Gilgal, yadura mavet asimanim. En Gilgal muere esa gloria. Gilgal, itzik eta teila hazeh. Y ahora caminan por fe y promesa. Ayom hem holchim baderech emuna vemechakim bo. Es lo que está enseñando Elías a Eliseo. Ze ma she Eliyahu melamed et Elisha. Y la muerte de Cristo es para nosotros. Ve'amavet shel Yeshua es bishvilenu. Si no morimos, no entramos a vida. אם אנחנו לא יורדים למוות, אז אנחנו לא מקבלים חיים. הרמנו את הנגי? אמן. Uno que esté vivo de gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos que estar muertos.
אנחנו צריכים להיות מתים. Tenemos que estar muertos. אנחנו צריכים להיות מתים. הבנתם? Amén. Si alguien está vivo, aquí hay un altar para que se arrepienta y muera. Y mishu hay, yesh po abama, she tazor mishu hay, betamu. Por eso no somos del mundo. Porque si anach lo, me habla. Porque estamos muertos. Anach no, me dice. Amén. Yo soy muerto, hermano. A mí me pone una brota de wiki ahí y ahí se queda. Mátame viva el buche de whisky. Porque los muertos no beben wiki. Ya, me dice lo, yo tengo whisky. Ahí ponen a una mujer ahí y ahí se queda. Porque el muerto no ve ni oye ni entiende. Los muertos no ven, oyen, ni entienden, ni sienten. Están muertos. Y eso fue lo que pasó en Gilgal. Desde más que acaba de Gilgal. Hasta aquí hoy cesa lo que Dios le ha dado a Israel. Hasta yo. Y Zik, más que Elohim Natán le ama Israel. Gilgal de aquí hacia adelante venían ascendiendo. Gilgal mi pole de ala venía un túmice. Es por fe porque están muertos ahora. Se pedele que una quien meto ya. Y usted inicia la vida cristiana muerto. Beata Matilde Tajaim Yeshua. Amén. Meto. Pero que si está vivo, no está en el camino para usted. Y Matajaya se lo ha de Yeshua. Porque se recorre muerto. Y se deja lejet, meto. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y descendieron a Betel. En Baúl de Betel. Allí cambian de identidad. Allí Jacob es enterrado y se resucita a Israel. Jacob Ignaz la Keber ve Cam a Israel. Nuestra postura en Cristo. Yeshua. ¿Quién es nuestro modelo? Yo soy sepultado en las aguas del bautismo. Mi Betel en la sepultura porque estoy muerto. Amén. Y me bautizan y me sepultan en agua por el bautismo. Por eso Betel es importante para Israel. Ahí nace Israel. Ya no la da Israel. Amén. ¿Dónde nacen los hebreos? No la da Israel. Con Abraham. Y Abraham. ¿Dónde nacen los semitas? No tú estás semín. Con Noé. Noé. Amén. ¿Dónde nacen los judíos? No el din está judío. Con la tribu de Judá. En Judá. Así de sencillo, no lo confunda. Caja. Por caja. Amén. Amén. ¿Entendió eso, hermano? Mantén. Esa es la problemática aquí, que la gente no sabe si usted es hebreo, si es israelí, si es judío o si es semita. Sea vaya poco, sea pejado de amado. Pero ahora ya lo sabe. Abrazado. Amén. Por eso hoy en día no hay hebreos. Miguel sea yo, Ephraim. Porque los hebreos fueron hasta Jacob. Ephraim sea yo, Jacob. Por eso hoy en día no hay semitas. Miguel sea yo, Ephraim. Porque los semitas eran hasta Judá. Que a Semini dio a Judá. Si ven como fueron desapareciendo. Ahí también se alaja y but caja. Si usted quiere tener cualquier título, téngalo. Pero cada uno su desapareció. Y mata con Sele Kaber Shem o Sheyere Hashem. O le llama judío el que practica la religión judía. A yo no nos nombrimos un yudí que un medaber a la yudí, a la Tachere. Y el que tenga que hacerlo le llama israelí. Gloria al Señor. Amén. Es una alabanza, Señor. Amén. Pero en Betel, muere Jacob. Y nace Israel. Esa es la historia de Israel. Nace con la muerte de Jacob. ¿Cuál es su nacimiento? Usted estaba muerto y el día que lo bautizaron, que lo sepultaron en el agua, usted murió. Amén. Sale con una nueva identidad. Por eso, si está vivo, aquí hay un altar para el arrepentimiento. Amén.
Porque nuestro modelo es Cristo. Y a modelo se llamamos Yeshua. De ahí pasaron a Jericó. Misham a Brude Jericó. En Jericó le está contando por el Espíritu Elías a Eliseo. Jericó Eliao siempre el Shao Baruah. Que aquí nuestro pueblo sin arma venció a este ejército. Nuestro pueblo aquí con voz y con confianza en Dios cayeron las murallas. Es decir, que usted nació de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento, usted es nueva criatura. Para el cristiano es el nuevo nacimiento, sale de las aguas. Se cae la muralla de Jericó. La muralla que nos separaban de Dios cae. Esa victoria no es mía ni tuya. Este Dios que nos ha hecho nacer de nuevo. Tu Jericó es el día que venciste a la carne. No con tu fuerza, sino con el poder de su Espíritu. Porque nuestro modelo es Jesús. Amén, alabanza, y ellos siguieron su camino. Porque es que la vida cristiana, es ese proceso que va en crecimiento. Tenemos letrero aquí que dice estamos en construcción. Dios no ha terminado con ninguno de nosotros. Por eso no hemos llegado aún a la perfección. Estamos en crecimiento. Amén. Por eso para Elías y Eliseo, la estación de Jericó es la estación nuestra cuando nacemos a vida nueva. Ese día se cayeron las murallas. Pero ese día no fue por tu fuerza, ni porque tú eras más sabio o inteligente. El nuevo nacimiento se nos dio mi Hadash. Se da por el poder de Dios. Amén. Alabanzas a Él. Alabanza al Señor. Esa muralla gigantesca que nos separaban de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo no cayeron por mí, sino por su poder. Así como venció Israel a Jericó, nosotros pasamos de muerte a vida. Gloria al nombre del Señor. Y siguen su caminata. De Jericó van hasta el Jordán. ¿Quién no ha visto el Jordán? Lo conocen todos. Es más, en la tentación que está aquí en Jericó, en la ciudad de Jericó al lado, muchos lo han visitado. Allí fue donde el Señor, impulsado por el Espíritu, fue tentado por el enemigo. Amén, sí. Amén. Entonces llega Elías y Eliseo allí al Jericó. Eliao, Eliseo y Guión y Jericó. Hay un pasado allí. Y es Abba. Porque en ese lugar Josué, ¿cómo hace José? Se paró sobre el Jordán diciendo: si el Dios de Israel, así como estuvo con Moisés, está conmigo, que sea manifiesto en su poder. Y el Jordán se dividió en dos para que el pueblo pasara. Amén.
Pero le estaba transmitiendo la unción. Amén. Le estaba transmitiendo el legado. Amén. Y allí se estaba vislumbrando el bautismo del Cordero de Dios. Amén. Ese evento que era el del porvenir. Amén. Ahí Juan iba a ver que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gente mirando a aquel hombre que venía. Nadie veía el Cordero. Pero mire lo que es la unción. Juan sí veía un Cordero. Amén. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso le estaba recibiendo Eliseo ese día. Porque le estaba transmitiendo una doble porción de su espíritu. Porque el camino que tenía para recorrer Eliseo era grande. Amén. Amén. Por eso dice la palabra del Señor. Que esta iglesia, quien es la oveja del Señor, se va a casar con el Cordero. ¿Ah? ¿Usted sabe eso? Amén. ¿Cómo es la boda? ¿Cómo son las bodas del Cordero? Apocalipsis dice, he aquí la boda de quién. Del Cordero. Amén. ¿Y con quién se va a casar? Con las ovejas de su prado. Amén. Alabanzas a Dios. Eso está en los planes de Dios. Ese día él será el Cordero. Y ese día nosotros seremos ovejas. Y nos casaremos con él. Amén. 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 Eso se ve espiritualmente. Amén. Eso se entiende de esa manera. Para el milenio ya no es cordero sino león. ¿Quién entiende esas cosas tan grandes? Amén. Pero ahí en el Jordán Juan estaba viendo el cordero. Y ahí estaba transmitiéndole eso. Elías a Eliseo. Y ahí le estaba transmitiendo la pelea que tuvo el Señor con el diablo en ese lugar. Donde fue tentado durante esos 40 días de ayuno. Y él le ofrecía a él. Le ofreció pan. Comerle Yeshua, le ofreció que se tirara del pináculo. Le ofreció los reinos de este mundo. Y todo lo estaba recibiendo Eliseo. Amén. Amén. Ese día en el portal. Lo que es para nosotros, como Cristo, nuestro modelo. Es la ascensión. Amén. En la ascensión. Y ese día fue levantado de ahí del Jordán. Elías al cielo. Elías al cielo. Y la promesa era: si me vieres ir. Y a nosotros nos ha dicho el Señor: recibiréis la promesa. Hay una promesa. Recibiréis la promesa. Si me vieres ir, le dijo Elías. Por eso Eliseo empezó a gritar: Padre mío, Padre mío. Carro de fuego y su gente de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y como prueba de eso, cayó el manto. Y ese día se dio cuenta Eliseo que el Dios de Israel, así como estaba con Elías, estaba con él. Amén. Y
y para nosotros representa la llenura del Espíritu Santo. Y hay una promesa en la Biblia: estaré con vosotros todos los días. Aleluya. Porque nuestro modelo es Cristo. Amén. ¿Usted quiere ser seguidor del Señor? ¿Usted quiere que Él sea su modelo? Entonces tiene que pasar estas etapas. Hay que morir. Hay que ser sepultado. Hay que resucitar. Y hay que recibir al Espíritu Santo. Amén. De otra manera no podremos entender cómo nosotros podemos seguir las pisadas de Jesús. Lo leímos en 1 Pedro 2:21. Dice que Cristo nos ha dejado un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Así dice la palabra. Pues para esto fuiste llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo vamos a seguir sus pisadas? Si así como se le entregó la autoridad a Eliseo, así Dios ha querido transformar nuestra vida. Para que podamos seguir sus pisadas. Hermano, hoy hay un evangelio barato. Pero si no hay arrepentimiento, si no hay bautismo y muerte, si no hay resurrección, vida nueva, si no hay llenura del Espíritu Santo, ese es el evangelio. Amén. Amén. No se deje meter gato por liebre. Por eso yo le pregunté si estaban vivos. Porque si alguien está vivo, aquí hay un altar para que se arrepienta y muera. Porque estamos muertos para el mundo, pero vivos para el Señor. Aleluya. ¿Quieres seguirlo? Quizás, ¿no? Ya te conté lo que le tocó vivir a Eliseo. Y le conté lo que dice la Biblia que hay que hacer para estar delante del Señor como modelo. La Biblia dice que nosotros debemos de crecer como Él crecía en sabiduría. En gracia y en estatura delante de los hombres. Es decir, nosotros debemos dar testimonio de nuestra fe. Por eso dice 2 Pedro 3:18. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios nos invita a un crecimiento. Porque Él también lo hizo. Amén. Porque si su modelo es Cristo, entonces hay que imitarlo. Gloria al Señor. ¿Quiere usted pensar como Él? Mire que nos manda a crecer. Nos manda a pensar como Él. Filipenses 2:5.
Filipenses 2:5. Haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Y cuál fue esa manera? Que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es decir, para ser un seguidor de Jesús, debo de pensar como Él. Debo despojarme de mi miseria. Porque es mi modelo escrito. Yo quiero tener ese modelo. Yo quiero ser seguidor de Él. Ese era el anhelo de Eliseo. Quiero ser como tú, Eliseo. Dame una doble porción de tu espíritu. Pero no era el Espíritu Santo porque está en minúscula. Es el Espíritu. Amén. 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 Y usted quiere tener al Señor del modelo. O yo no sé a quién está tomando el modelo aquí. Pero para esta iglesia solamente hay un maestro y el Señor Jesús. Gloria a Dios. A Él sigo. Amén. Si Él me dice cómo crecí, así debo de crecer yo. Amén. Si Él dice cómo Él pensaba, así debo de pensar yo. Porque voy atrás de sus pisadas. Amén. 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 Vivir como Él vivía. Dice el versículo. El Hijo del Hombre, Mateo 28:20-28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Amén. 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 ¿Cómo vivía Él? Para servir. Él vivía de esa manera. Si nuestro modelo es, entonces yo debo de servir. Amén. La palabra servir es completa. Mira el día que fue a la casa del centurión. Porque le rogaron que fuera allí. Este hombre le ha hecho muy bien a nuestro pueblo. Ayuda con dinero a las sinagogas. Ayuda unos trabajos de construcción. Ama nuestro pueblo. ¿Cuántas flores de ese hombre para el Señor? Ama para Him. Como si el Señor no lo supiera todo. A Nicodemo le dijo. Nicodemus amarlo. Amén. Amén. No fue a Nicodemo, fue a... Se lo era Nicodemus. Cuando estaba debajo de la higuera que vi. Bernabé. No. Natanael. Natanael. Gracias, hermano. Amén. Gloria al Señor. Amén. Cuando Natanael vino a él, le dijo, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Que Natanael va el agua, amarlo, basmancha, y la mitad la es, raídio. Y está el pueblo echándole flores a... El centurión. Un hombre que hace bienes. Un hombre que le da plata a la sinagoga. Que ama a nuestro pueblo. Bueno, vamos allá, le dijo. Ya la voy a regresar. Pero cuando el centurión lo vio que venía. No soy digno que entres bajo mi casa. Bajo mi techo. Yo también soy hombre bajo autoridad. Digo a este va y va. Este viene y viene. Y todos se quedaron admirados. Uno más grande que ese que hacía viene. Iba hacia él. Iba a servir. Gloria a Dios. Amén. El mismo centurión dijo: no soy digno. Acompáñase sea más lo magia. Que entres bajo mi terrado, mi techo. La paz. Dile la palabra. Te quite a mi lado. Y mi siervo sanará. Gloria a Dios. Porque él había venido para servir. Por eso aquí, si quiere vivir como él vivía, hay que servir. Eligió como Shehuaya hasta Tazarej la te. Amén. Amén. Hay que darse como Cristo se daba. ¿Sabes? La TED como se... Estamos hablando de que Cristo es nuestro modelo.
El Señor con su vida nos dice que hay que hacer. Yeshua y Mahaim Shelo, Merlan o Malazo. Dice 2 Corintios 8:9. Catupe Corintian, Corintian. Que siendo rico por amor de vosotros, se hizo pobre para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Que siendo rico. Que hubo así. Por amor de vosotros se hizo pobre. Y ma la vaya ya la no ya lo visvileno una tanacol. Para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Y a nadie más ni eshire. Mire cómo se da a ver. Ejo matan. Gloria a Dios. Siendo rico porque era el rey de la gloria. Ya eshire que hubo melech la tela. Se hizo pobre, tomó la condición del hombre. Alguien le dijo, déjame seguirte. Las aves de los cielos tienen nido. Las zorras tienen guarida. Pero el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. Siendo el dueño de todo. Del oro, la plata y de todo. Porque la Biblia dice que todo fue creado por él. Por medio de él. Y para él. Y en él habita corporalmente. No una parte, todo, toda la plenitud de la deidad. Qué misterio de omnipresencia tan grande. Se enreda mucho. Está aquí en tu corazón y lo llena todo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo y lo llenaba todo. Que el día de su bautismo había una voz en el cielo y él estaba abajo y había una el Espíritu de forma de paloma y lo llenaba todo. Porque él es omnipresente. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso se hizo, siendo rico, se hizo pobre. Amén. Hermano, y nos ha enriquecido con este precioso evangelio. No te estoy hablando de dinero. Mire lo que le pasó a Pedro y a Juan. En el templo, la puerta llamada la hermosa. Pedro de Yohanan, mula a Teles, Bashem hermosa. ¿Qué tenían ellos? Maya la en. No tengo ni oro ni plata. En riqueza. En culo. No tengo oro, ni plata, ni nada. En Isaac, en riqueza. En culo. Pero lo que tengo. Lo que tú tienes. Maya Yeshli, car. Lo que él siendo rico se hizo pobre y nos dio. Nos enriqueció. Nos dio el poder del Espíritu Santo. De lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo. Amén. Esta iglesia es rica. Amén. Porque tiene la potencia del Espíritu Santo en su vida. Y esta la gente está pensando que vamos para la gloria y eso está bien. Pero ¿sabe cuál es la gloria nuestra? Que seamos semejantes a él. Para verle cara a cara. Esa es nuestra gloria. Sé semejante a él. Esa es la gloria del hombre. Que sea revestido como él. Semejante a él. Esa es nuestra esperanza. Amén. 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 No es que usted se va a encontrar, yo no sé qué siente, no, es que usted se va a encontrar con él. Amén. Y así como él resucitó, nosotros también ya tenemos en vida nueva. Amén. Revestidos de incorruptibilidad. Amén.
Aleluya. Y dice que amar como él ama. Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo doy. Que os améis los unos a los otros. Como os he amado, amados también vosotros unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tenéis amor los unos por los otros. Gloria a Dios. Ahí le preguntaron: ¿cuál era el grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. Porque Él es uno. Le dijeron: bien has dicho. Amén. Y dijo: pero hay otro mandamiento igual. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y en eso constituye el amarse. Que mi hermano que está aquí, los de la fe sean amados unos por los otros. Y que también amemos los de afuera. Amén. Porque él dice la Biblia en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo. Amén. De tal manera lo amó. Entonces debemos amarnos los unos a los otros. Amar a este mundo. No lo que se hace, sino a los hombres. Porque el que quiera ser sabio ganará almas. Para predicarle la palabra. Gloria al nombre del Señor. Amén. ¿Quiere usted aprender de Dios? Amén. 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 Ya les estoy explicando cómo dice el Señor que hay que ser como él. Es parte de la gente, ella nos consigue un lazo, emana nos consigue un lazo, Dios como llegó allá. Porque usted quiere tener a Cristo en modelo. Hasta que usted llegue a Yeshua, de todo modelo. Cómo él vivía las situaciones, aquí lo dice la palabra. Es como amar en la masa bien. Puesto los ojos en Jesús. Está club. Hebreos 12:2. Ya en ancho la gente vio un poco de Yeshua. El autor y consumador de la fe. Mucha sabe la ponencia. Quien por el gozo que tenía por delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Es decir, soportó la muerte. El vituperio, los estupos, la humillación de los hombres. Amén. Amén. Una prueba para nosotros. Te ofende por cualquier cosa. Sobre tu dinero, a la cola. Te desespera cualquier cosa. Golda va. No estás contento con nada. Talos a meajar club. Nada te llena. Está vivo todavía. Está vivo. Gloria a Dios. Siente que te hace falta algo. Tamagrish es hacerle jamás. No soporta a tu hermano. Talos a verle tal chelja. ¿No entiende lo que hacemos aquí? No sabes por qué estás sin creer. ¿Cuál puede ser tu duda? Mata. ¿Has deseado morirte? ¿O has aborrecido la vida? Si estamos aquí en esta noche, es porque queremos tener a Jesús de vuelta. Queremos tener a Jesús de modelo. Amén. Y la única manera es siendo como Él. Amén. Pero debe pasar por lo que dice la palabra. Amén. Porque la unción que le dio Elías Eliseo traspasó los tiempos. Amén. Traspasó las edades. Había visión allí. Y le fue transmitida la unción. Aleluya. Porque la unción es delegada. Porque esta proviene de un solo lugar. Se va. Amén. Por eso Jesucristo se hizo sumo sacerdote. Amén. Amén.
para poder derramar el Espíritu Santo. Amén, amén. Para poderte llamar a ti y a mí, que no teníamos pueblo, ni pacto, ni promulgación de la gloria. No teníamos genealogía. Y se constituyó el sumo sacerdote. Porque sin sacerdocio no hay unción. Explico él en cuál. Amén, amén. Por eso lo tenemos a él que traspasó los cielos. El gran sumo sacerdote. Amén. Y desde allí está repartiendo los dones. Llevó cautiva la cautividad y repartió los dones. Y allí desciende el Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Porque el sacerdote es el que ungía. Y el gran sumo sacerdote Jesús. Unge a los que creen en su nombre. Por eso es mi modelo. Porque tengo a uno que se compadece de mí. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Él participó de lo mismo. Amén. Amén. Por eso nos va a ser a nosotros linaje escogido y real sacerdocio. Amén, amén. Dios. Conín, Dolín. Amén. Hay un encuentro en las nubes. Yes. Ya para mí. Prepárese a partir con él. Amén. Yo el miércoles explicando aquí la clase. Me di cuenta que soy una oveja. ¿No eres una oveja? ¡Gloria a Dios! Las ovejas no muerden. Pero así, no ladran. No se comen unas a otras. Las ovejas dan leche, carne, piel, lana. Amén. Jalar, pasar, oro. No se quejan. No. No pataletea. No se opone. No hace resistencia. Gloria a Dios. Sí, esas son las ovejas. Sea que lo sé. Y la única manera para que yo me case con el cordero. La y el mejor es que sea oveja. Amén. Y habrá una boda en el cielo. La boda del cordero. Gocemos y él será el gran cordero y nosotros a su vez no vestirá de lino fino. Por eso tú quieres tener a Jesús en esta noche del poder. Hay gente que quiere la autoridad, la unción sin pasar por Gilgal, sin pasar por Betel, sin pasar por Jericó, sin descender hasta el Jordán. Tengo que morir como él murió. Tengo que ser sepultado como él fue. Tengo que resucitar como él resucitó. Y tengo que recibir el Espíritu Santo cuando se acerca a él. Quiere tenerlo al de modelo. Entonces hay que morir. Hay que morir. Los vivos no van a ninguna parte. ¿Te sientes vivo? Es hora de morir. Es la única manera de verle a él. Hay una promesa en Juan 14. Y ella está acá. Voy a preparar morada para vosotros. Pero antes de prepararla, te hizo morada a ti dentro. Porque somos templo del Espíritu Santo. Dándonos testimonio que sí tenemos morada en el cielo. Si ha sido capaz de morar en los corazones de los que creen en él. Y como él, con la curva, le va a moche, mi amigo.
tendremos morada en el cielo. Así es la boca y los hermanos. Yo así lo creo, como dice la palabra. Gloria al nombre del Señor. ¿Quiere recibir la unción? Pídele lo que quiera, dijo Elías. Hoy pide lo que quieras. Pero estamos hablando que lo más rico aquí es el lleno del poder del Espíritu Santo. Cuando dice la Biblia, busca primeramente el reino de los cielos y demás. Entra por añadidura. ¿Hay alguien más rico que sea lleno del poder del Espíritu Santo? ¿Cuánto desearía el hermano tener este poder? Capaz, por siempre cambiar estas cosas. Mire que Eliseo dijo. Eliseo amado. Dame doble. Ten para más. Y el Señor da el espíritu por medida. Porque no adora sola vez. La medida la pones tú si tú quieres. Amén. Dame 30 mil. Ya él te dio el espíritu. Una tarde que está muda. Si lo ha recibido. ¿En qué falta? Porque en esta iglesia. Creo que lo que dice la Biblia. Para que lana con familia más que tu botana. Que se recibe el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Somos investidos de poder. Yo morí para el mundo. A mí me bautizaron en su nombre. Yo resucité en nueva vida. Canti Bejaim Hadash. Y ahora soy lleno de su gloria, de su espíritu. Eso es lo que tienes que hacer para poder seguirle a él. Si no se pasa por este proceso, jamás podré tener a Jesús de modelo. Amén. Yo invito a cualquiera que quiera iniciar hoy una vida con el Señor. Que quiera morir. Morir para el mundo. No que ande ahí coleteando. Te muero. Aquí hay un altar para eso. Porque es que estamos hablando cosas celestiales. Si no, no va a haber, no va a haber poder. Ni tribunal, ni cena, ni nada. Se quedará usted aquí para la gran definición. Mientras desde el cielo gritaremos, gocemos. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Hermano, yo no sé, yo no siento a nadie contento por esto. Pero lo que él hizo por nosotros no tiene igual. A ver, más lo sabes, pleno en la hora. Que el Dios de la gloria nos ha llamado de esta manera. Se haya manifestado proféticamente. Que él mismo vendría y nos salvaría. Aleluya. Que él se manifestaría en carne. Que él mismo haría semejante a carne de pecado. Como los hombres. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Siendo rico se hizo pobre. Para salvarnos a nosotros. Esa es la envidia de los ángeles. Que ellos no tienen redención. Porque Dios está comprometido con lo que él ha escrito en la palabra. Dice ahí en la Biblia en Levítico: sin derramamiento de sangre no hay redención. Y los ángeles dijeron: redímenos. Pero es que yo no he prometido nada, dice el Señor. No hay una promesa. Nosotros creemos por la promesa. Él se ha comprometido por lo que ha prometido. Amén, amén. No hay redención para los santos.
Porque no hay ahí derramamiento de sangre para ellos. Y es grande ciudad. Pero al hombre. Aleluya. Aleluya. Vino él y se manifestó en carne. Y dice, hijo no se dado. Porque no lo tenían. Ni lo había en esta creación. Tuvo que venir del cielo. Porque así dice ahí a 7:14. Y aquí la Betulá. Y un poeta de tu lado. Os dará señal. No te dejas sin mano. Tendrá un niño y llamará su nombre. Y el Amén. Emmanuel, que es Dios con nosotros. Aleluya. Amén. Aleluya. Por eso, hermano, él no escatimó nada. Lea bien la Biblia. Aleluya. Toque también la. Y a nosotros a veces nos pesa la venida al mundo. O servirle a Dios. O predicar este evangelio. Trabas para recibir la unción del Espíritu Santo. Trabas para orar por los enfermos o por los endemoniados. Se nos ha prometido poder. A Eliseo se le prometió poder. Y ese es el que hoy nos quiere dar el Señor nosotros. Para que podamos hacer como el Señor. Gloria al nombre del Señor. Yo no sé si alguien quiere esto. Porque no hay otra forma de tener a Jesús de nuevo. No hay otra manera. ¿Cómo digo soy cristiano y no paso por esto? Esa mejor la vida de mi estaba allí la hermana Jolene, que le hicieron fue hacer Jolene. Le hicieron fue hacer una confesión de fe. La cuna la sol. Eso está en la Biblia. Sholot me aguna. Desde lo que tu patana. Hay que arrepentirse. Salir la sol mi shuba. En el nombre de Jesucristo. Sí, Señor, amén. Hay es que arrepentirse. No remordimiento, arrepentimiento. Mi shuba. Se lo narguisha ni así dirá. Se la sol mi shuba. Y hay que ser sepultado en el nombre de Jesucristo. Pensaré que canes. ¿Para qué ver? Y ahí hay que salir y ser una nueva criatura. De mi shab sabe la ser mi shab. Que jadash. Recibir la promesa del Espíritu Santo. Ve, le caben etaguas a college. Es lo que está escrito en la palabra. No se debe de un evangelio fácil. Al tigne brit hadasha cal. Por eso no fue fácil para Eliseo. Y gracias a la carne y chavo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Lancha, Yeshua. Yo le invito a estar sobre sus almas. En la voz. Hay un altar en esta noche. Si has entendido algo de la palabra. Y me va a hacer más o menos a mi lado. Él quiere darte lo que él amó. Y no se la tece. Aleluya. Quiere llenarte con su Espíritu Santo. Aleluya. Sí, Señor. Que su vida lo escatimó. Gloria a Jesús. Hasta el final el se ha visto un amor semejante a este, no lo hay. Y a la muerte fue porque me amó. Si yo quiero ser como él, aquí tiene los pasos. De tal manera me oh, aleluya. Él no estaba jugando. Oh, no.
de Dios por su pleno. Vida todo es cativo, aleluya. Para que tú y yo nos entreguemos en esta noche. Resucitó.
Vamos a orar.